José Lorente, portaveu d'Esquerra Unida, els Verbs sumen per l'Eliana, ha assegurat en una roda de premsa que ha sol·licitat en una moció la retirada dels poders a l'alcalde per a la negociació de la denda amb Hidraqua per a la posada en marxa de la desmitrificadora de l'Eliana. Així, com que la moció es va presentar fora de termini, va sol·licitar l'urgència a la Junta de Portaveus, però els vots en contra del PSOE, Compromís i l'abstenció del Partit Popular no ho han permès. Esquerra Unida dels Verds intentó presentar esta moción por urgencia para que aún así se discutiese en el Pleno. Entendemos que es suficientemente importante que en vez de continuar las negociaciones una persona solo, aunque sea el alcalde, el representante de este municipio, lo pudieran hacer los representantes de todos los vecinos, nos parecía una cuestión importante. ¿Qué ha ocurrido? Que donde se tenía que haber votado la urgencia de esta discusión para que en esas negociaciones estuviésemos todos representados, pues el PSOE y Compromís han votado en contra, no consideran que esto sea una cuestión urgente y por tanto no va a ir a este pleno. Durant la roda de premsa, Lorente va fer referència a l'acord signat i aprovat per unanimitat l'any 2012. Al acuerdo en donde una de las cuestiones más importantes era que este ayuntamiento estaría por la labor de pagar el 50% de los costes que decía Acuamed que podían haber resultado de todas las obras que se hicieron. Y que el otro 50% correría a cargo de Acuamed exclusivamente sin ningún tipo de repercusión en los vecinos. Claro, cuando hemos visto que la adenda que se nos ha presentado en estos momentos difiere sustancialmente de esa posibilidad, porque deja, reconoce el 100% de la deuda y deja a una decisión judicial si hemos de pagar el 50% o hemos de pagar el 100%, pues entonces nosotros hemos visto que esta capacidad de negociación que se otorgó al alcalde pues está mermada en lo sustancial, y es que los vecinos tienen muchas posibilidades con esa adenda de pagar el 100% de la planta desnitrificadora y no el 50% como se había llegado al acuerdo del año 2012. D'aquesta manera, Esquerra Unida, els Verbs sumen per l'Eliana, afirma que ells tan sols volen estar presents en les negociacions. En el momento que la persona que está negociando no está dando cumplimiento al acuerdo este, para nosotros queda ilegitimado, y por tanto creemos que es importantísimo que sea la Junta de Portavoces, donde hay un nuevo consistorio, hay otros partidos políticos que ni siquiera estaban en aquel momento y por tanto debieran manifestarse con mayor rotundidad, pues creemos que debe ser esa mesa de Junta de Portavoces donde están los 5 partidos políticos que representan a toda la ciudadanía para que sea la negociación. Y eso es lo que estamos pidiendo.